Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como es una duda común que me habéis estado preguntando por comentarios en los vídeos de YouTube y por las redes sociales que os dejo como siempre por aquí para que me sigáis y estéis a tanto de novedades, sorteos y demás, vamos a hablar de cómo saber si un pichón, polluelo o una cría está sano o enferma y vale tanto para canarios como para jilgueros, periquitos o cualquier tipo de ave similar. Por lo que si os interesa, quedaros, que empezamos. Un punto característico que nos indica que un pichón está sano es observar directamente el interior de su pico. Si el interior del pico del pichón es de color rosado o rojo, es un signo inequívoco de que el pájaro está sano. Mientras que si el polluelo tiene el interior del pico, o por decirlo de alguna manera, la boca de color pálido o amarillento, puede ser señal de que el pájaro presenta algún tipo de enfermedad. En este caso, lo ideal o lo más conveniente sería contactar con un veterinario especialista en aves y comunicarles nuestra situación para que pueda realizar los análisis oportunos y recomendarnos algún tipo de tratamiento específico para evitar que ese pichón o esa nidada pueda morir. No obstante, si por algún motivo no podemos acudir a un veterinario de aves, otra opción sería intentar hablarlo con otros criadores con más experiencia para ver si en algún momento han tenido un problema similar. Pero ya sabéis lo que siempre os digo, jamás deis antibióticos y tratéis a los pájaros a lo loco, puesto que podría ser contraproducente para ellos. Comentaros que en el caso de que os ocurra que algún pichón o que una nidada está enferma, por lo general los antibióticos o tratamientos se suelen aplicar en el agua de bebida, junto a la pasta de cría o bien junto a la papilla con la que normalmente ayudemos a embuchar a los pichones. De esta forma, siguiendo las dosis y recomendaciones oportunas, nos aseguraremos de que los pichones van a ingerir la cantidad de medicamento adecuada para intentar recuperarlos y para que se haya el menor número de bajas posibles. Otro punto que también nos ayuda a saber si un pichón está sano o enfermo es observar su nivel de actividad, sus ojos o la capacidad de regular por sí solo su temperatura. Cuando notemos que la cría apenas se mueve, permanece mucho tiempo inactiva, tiene los ojos cerrados la mayor parte del día o al tocarlo notamos que está demasiado frío y no es capaz de mantener la temperatura, puede ser señal de que el polluelo tiene algún tipo de enfermedad. No obstante, en este último caso, también puede deberse a que se haya caído del nido o a que la madre por algún motivo no haya regresado al nido a transmitirle calor y el polluelo, si tiene pocos días, no es capaz de mantener por sí solo su temperatura corporal. En este caso, si notamos que el pichón se ha quedado frío, lo que debemos hacer es frotarnos previamente bien las manos una con otra para aumentar la temperatura, colocar al pichón en la palma de la mano, la otra mano por encima y comenzamos a proporcionarle aliento con el fin de que el pichón recupere nuevamente su temperatura ideal y evitemos que pueda morir de frío. Además, también sería recomendable preparar una pequeña cantidad de papilla y darle de comer con un palillo jeringuilla para ayudar a recuperarse. Un pájaro que tiene un buen crecimiento y se desarrolla adecuadamente es señal evidente de que está sano. Mientras que por el contrario, si notamos que el pichón crece muy lentamente o directamente tiene un crecimiento anómalo y se queda estancado, podría ser señal de que el pájaro tiene algún tipo de problema o enfermedad. Aunque en nidadas bastante grandes, podría ser consecuencia de que haya sido uno de los últimos en nacer y sus hermanos le hayan sacado ventaja. De forma que cuando los padres los alimentan, los hermanos más grandes demandan más comida y comen más, mientras que el pequeño apenas se alimenta o no lo hace por completo. Por decirlo de alguna manera, los hermanos le roban el alimento que los padres reparten a toda la nidada. Y esto hace que el propio pichón no crezca al mismo ritmo que sus hermanos y cada vez haya más diferencias, llegando hasta el extremo de que el pichón más pequeño pueda morir aplastado o por falta de alimento. De ahí la técnica, que ya muchos conocéis y que os expliqué en un vídeo que os dejaré por aquí arriba debajo en los comentarios, sobre por qué cambiar los huevos verdaderos por huevos falsos para que todos los pollitos nazcan el mismo día y no haya tanta diferencia de tamaño. Así que si os interesa este vídeo ya sabéis, lo dejo debajo en comentarios o simplemente tenéis que buscar en el buscador cómo cambiar los huevos de canarios. Otro síntoma indiscutible de que el pájaro está completamente sano es cuando apreciamos que el pichón se alimenta correctamente y digiere bien la comida. Si notamos que el pichón no come bien o en sus heces notamos restos de comida o alguna cosa anómala, podría ser señal de algún tipo de enfermedad. Y como siempre os digo ante la duda, es mejor consultarlo con un veterinario lo antes posible para tratarlo adecuadamente, salvarlo y no poner en riesgo el resto de la nidada. Un polluelo que esté activo y al mínimo movimiento que haya en el nido o al acercarse los padres se levante y les pida de comer, es señal de que el pájaro tiene fuerza y está sano. Mientras que si ocurre lo contrario y además vemos que los pichones no tienen buche, deberíamos empezar a preocuparnos porque podría haber algún tipo de problema. En el caso de canarios, jilgueros y demás pájaros similares, lo que suelo recomendar es colocar el nido casi a la misma altura del posadero,
para que los pichones, cuando vean a los padres posados en el posadero, se animen y pidan constantemente comida a sus padres. De esta manera los embucharán con mayor frecuencia. Y en el caso de periquitos, agapornis o ninfas, es algo ya más complicado, puesto que el tipo de nido que utilizan suele ser de caja. Pero con mucho cuidado podemos abrir el nido, intentando molestar lo menos posible a la pareja, para comprobar que los pájaros están activos y le piden de comer a sus padres. Otro punto muy importante, que nos va a servir para conocer el estado de salud de los pichones, son las heces. Por lo que es recomendable que el criador conozca o tenga una breve idea de cómo son las heces de los pájaros pequeños durante la cría, aunque dependerá también, evidentemente, del tipo de alimentación que le estemos proporcionando. Por poneros un ejemplo, no son lo mismo las heces de un canario verde o amarillo que las heces de un canario de factor rojo al cual estamos pigmentando. Por lo que si notamos en algún momento que las heces no son comunes o vemos algo en las heces, debemos observarlo con regularidad y en el caso de que continúe, consultarlo con un veterinario para ofrecerle el tratamiento adecuado en el caso de ser necesario. También, a simple vista, si cogemos a los pichones y los vamos observando con cuidado, podemos apreciar si tienen algún tipo de problema o anomalía que nos indique que podrían tener alguna enfermedad, como por ejemplo el caso del punto negro, del que hablaremos si queréis más adelante. Pero básicamente es un problema que se suele dar en mayor o menor medida en algunos apiarios. Hay algunos criadores que afirman que con un tratamiento adecuado son capaces de recuperar a esos pájaros y otros que afirman que no tiene cura. Más adelante intentaré contactar con un veterinario especialista en aves para hacer un vídeo explicativo del punto negro, que creo que puede ser un tema interesante que os puede gustar. La respiración también nos puede indicar el estado de salud y bienestar del animal. Si notamos que al respirar hace algún ruido o tiene algún tipo de problema a la hora de respirar con normalidad, podría ser señal de la presencia de ácaros en la tráquea o algún tipo de problema respiratorio que deberíamos tratar lo antes posible. Por último, para finalizar el vídeo, un consejo que siempre doy a todos los que empiezan en la cría de cualquier tipo de pájaros en cautividad es que durante todo el año, y más concretamente en la cría, observéis a vuestros pájaros para intentar detectar a tiempo cualquier tipo de problema o anomalía que con los días se pueda agravar y así poder tratarla lo antes posible y evitar que, como os he comentado, la enfermedad o el problema se agrave y sea más difícil solucionarlo. Además, en la época de cría es aconsejable que el nido esté lo más limpio posible para evitar la proliferación de cualquier tipo de bacteria, virus o parásitos, como ácaros o piojillos, que posteriormente puedan afectar a los más pequeños, que al fin y al cabo son los más vulnerables porque no tienen completamente desarrollado su sistema inmunológico. Y ya sabéis que los ácaros y los piojillos, que por lo general suelen ser los parásitos más frecuentes que pueden aparecer durante la cría, se alimentan de la sangre de los pájaros y los debilitan, pudiéndoles provocar anemias o transmitir enfermedades. Y al fin y al cabo, si no controlamos estos parásitos, casi con toda seguridad la nidada se echa a perder. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y sobre todo sirva. Si es así, dale a like y comparte el vídeo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otras personas. Te invito a que aproveches esta oportunidad y te suscribas gratis ahora mismo pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que YouTube te avise de manera gratuita cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí te dejo más vídeos interesantes que te van a gustar y como siempre, les espero en el próximo vídeo.